¿Cómo se siente usted siendo el pintor más famoso del mundo? Es que no sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, no. No se sabe bien lo que soy. ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte absolutamente nada. 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 No. ¿Y a la ¿Por vida? Qué? No, no, porque soy. Lo digo siempre. Soy muy mal pintor, por la razón de que soy demasiado escritor, no se sabe bien lo que soy. ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte absolutamente nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Y a la ¿Por vida? Qué? No, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy pintor, por la razón de que he sido inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco... ¿Y a la vida? A menos Velázquez, que es un genio que pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida, pues, le debo todo. Porque el día que Dalí, a los malos y vivir más... ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad? Definitivamente. Definitivamente. De que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro. ¿Y a la vida? Velázquez, que es un genio que pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida, pues, le debo todo. Porque el día que Dalí hiciera un cuadro bien hecho, como Velázquez, o como Vermeer, o como Rafael, o una música como Mozart, la semana siguiente uno se muere. Y entonces yo prefiero hacer cuadros malos y vivir más. ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad? Definitivamente. Definitivamente está en la hibernación de los moluscos. ¿Pero entonces usted cree en Dios? Creo en Dios, pero no tengo la fe. Ah. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir. Acceso, chiudi dentro.
dentro me la luce che ho incontrato per strada. Partirò. Che non ho mai vissuto con te, adesso li vivrò con te.